Buenos días. Me siento tan bendecida de verles aquí en Houston. Yo soy de Texas, de este gran estado. Yo no vivo más aquí. Yo crecí aquí en Texas y cuando, cuán bueno supe que el equipo de aquí de Texas llegó a las finales y aquellos que nos están viendo, Estamos agradecidos por ustedes y sé cuán grande es el sacrificio que están haciendo para tomar un tiempo y concentrarse en su familia, en su matrimonio y les aplaudo por haberlo hecho. Yo estoy en una familia reconstituida. Estamos casados por 26 años y parece ser muchos años para una familia reconstituida. Y muchas veces pensé que nunca íbamos a llegar ni al año 2 ni al año 3, pero si nosotros hemos llegado aquí, ustedes también pueden. Pero quiero compartir con ustedes algunas de las experiencias que hemos tenido como familia. Cuando nos casamos, los dos pasamos por divorcio. Yo tengo dos niñas. Yo ten mis niñas eran de dos y tres y él tenía dos o tres hijas y luego más adelante tuvimos un hijo. Entonces nosotros somos de aquella familia que se dice los tuyos, los de ella y los nuestros. Pero quiero empezar con una historia acerca de globos. ¿Alguna vez han ustedes tratado de poner un gran eh, bouquet de balones, de globos, y ponerlo en un carro pequeño? S sé que puede ser un, un desastre. Y yo sé que muchos de ustedes, eh, si me hubieran visto qué es lo que estaba pasando, se hubieran reído. Era el cumpleaños de mi hijo y nosotros hicimos un, un buquet de eh, globos y estos balones estaban saliendo y yo estaba tratando de, de amarrarlos y ponerlos. Todos en el carro. Finalmente lo metí en el carro, cerré la puerta y me fui a, a, a manejar. Y cuando estaba viendo por mis retrovisores me di cuenta que solo lo que veía era todos los globos y ellos no me permitían ver. ¿Y ahora cómo voy a navegar hasta llegar a la casa? Estaba en una situación un poco fuera de control. Y algunas veces yo creo que así es en nuestras familias reconstituidas. Tenemos estas dinámicas que no podemos controlar. Y necesitamos navegar cómo hacerlo en el día a día. Quizás algunas ustedes tienen alguna de estas dinámicas donde su hijastra usted quiere uh, tener una unión con su hijastra pero ella no está queriendo conectar. Tiene una mamá a la cual ella está bien cercana y ella no quiere una madrastra o a lo mejor es un ex, a lo mejor es el de ustedes o el de su esposo o esposa que eh, cría diferente. Y ellos hacen cosas que usted no permite, pero usted no puede controlar. Esas son las consecuencias del divorcio, pero es frustrante. O alguna vez ustedes tienen uh, unas visitaciones que el, la corte ha puesto y, y ¿quién puso eso? Está bien eso para los niños, pero una situación que no podemos controlar. Las dinámicas de una familia reconstituida es de locuras algunas veces. Pero hay algunas cosas que nosotros podemos controlar. Nosotros podemos controlarnos a nosotros mismos. Y por eso es que me encantan los límites. Y me gustaría considerar cómo se ve el establecimiento de límites saludables en nuestras relaciones. Los límites dependen de nosotros y nuestro deseo consistente de ponerlos en lugares que funcionen para nosotros en cada situación que encontramos y con cada persona con la que tratamos. Voy a hablar acerca de tres principios que nos ayudarán a entender cómo los buenos límites crean oportunidades para buenas uniones o conexiones. El principio número uno es que los límites ofrecen libertad en las relaciones. Nos dan el poder de minimizar los impactos negativos de los demás porque los límites no dependen de otra persona. Yo estaba hablando con esta mamá y ella tenía, ella estaba disgustada y tenía un resentimiento. Ella estaba la encargada de recoger al niño. Eh, después de la escuela y tú sabes cómo es eso tú llegas a la escuela y esperas y entonces ellos llegan al carro y ellos ni siquiera quieren hablar contigo y di algunas veces sí otras veces no y a lo mejor se quedan mirando a su teléfono porque es más divertido que hablar con esta persona que me está eh, recogiendo ella había voluntariado esta mamá eh, porque su horario era más flexible, pero después de estar haciendo esto por muchos meses, ella comenzó a sentirse resentida. Ella se sentía que quizás alguien pudiera ayudar con ese horario y ella le dijo a su esposo: "Mira, sabes que yo amo a tu hija, yo quiero que tú lo sepas, yo quiero una relación con ella, pero creo que sería bueno que otra persona ayudara". A recogerla de la escuela en la tarde para que yo no sea la única que esté encargada de esto. Y ella aún vino con algunas opciones para que su esposo eh, pudiera escuchar y él estuvo al, eh, de acuerdo. Entonces eh, él escuchó y luego él dijo tienes algún alguna idea de cómo podemos hacer esto y ella también los, lo tenía y ellos hablaron y le dieron opciones de las cuales eh, podían ayudar entonces él fue y habló a su esposa a su ex esposa y entonces eh, 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 trabajaron juntos y esta madrastra no quería decir yo nunca quiero recoger a tus hijos de la escuela, ella solamente quería que le ayudara un poquito. Y escúchenme, eh, madrastras y padrastros, necesitamos expresar nuestras, necesit nuestras necesidades. Ellos no nos pueden leer nuestras mentes. Eh, yo pensaba que mi esposo lo, lo podía hacer al principio, pero no. Así que nosotros necesitamos decirles qué necesitamos, porque si no, vamos a empezar a sentirnos eh, olvidados, resentidos, y no vamos a poder tener una relación uh, saludable en estas situaciones. Pero el tener límites, eso significa que. Eh, yo escuché esta, esta, esto que alguien dijo una vez. Las únicas personas que se molestan porque establecen límites son las personas que se benefician de que no los tengas. Hay muchas personas que se benefician de no tener límites o que creen, pero ¿es saludable eso? No. Me acuerdo al principio cuando yo no quería eh, que otros se sintieran mal y yo no le decía a los otros eh, lo que yo pensaba. Y en este tiempo mi esposo estaba eh, viajando mucho y él fue a las Filipinas por 10 días y entonces eh, el horario fue de que nosotros acordamos de que ellos estuvieran en su casa con su mamá unos días y otros días con nosotros. Pero cuando hay cambios, nosotros queremos que se mantengan las cosas lo más eh, normal posible. En estos 10 días ellos se quedaron con nosotros. Así que decidimos que es mejor dejar el horario como estaba. Ahora, recuerden, yo tengo dos niñas pequeñas y luego dos niños más de él. Yo estoy trabajando a tiempo completo y en la mañana era un poco de locuras eh, poder arreglar a todos, eh, que yo arreglarme para el trabajo, que todos están en la escuela y tener que arreglarlos a todos para el día. Y yo estaba determinada de que lo iba a hacer, pero al final de esos 10 días yo eh, era un desastre. Me sentía que no había sido una buena mamá, una buena madrastra o ni aún en el trabajo. Y cuando mi esposo vine, yo estaba llorando y yo le decía, yo no puedo hacer eso otra vez, esto no funcionó para mí. Y él me decía, ¿sabes qué? Yo sé que sí, esto fue algo que no debimos haber hecho, pero podemos hacer algo diferente la próxima vez. Y luego vino otro viaje de 10 días y los niños se quedaron con su mamá y trabajó mucho mejor, funcionó mucho mejor para todos. ¿Sabes qué? La primera vez a lo mejor los límites no van a ser los correctos, pero siempre hay una segunda oportunidad. Hay otro momento para cambiar esos límites. Para poner los límites en su lugar que puedan trabajar para uno al expresar mis necesidades en ese momento hubiera evitado tantos problemas. Pero nosotros aprendemos de esto, y esto es parte de eso. Sabes que esto no es un concepto eh, extraño. Dios puso un límite a Adán. En el nuevo, eh, él le puso límites al principio: eres libre de comer de cualquier árbol del jardín, pero no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero cuando Adán traspasó ese límite, entonces hubo consecuencias. Nuestras expectaciones de otros, y a medida que nosotros aprendemos a. A definir esas expectaciones nosotros también podemos hacer esto. En el Nuevo Testamento Jesús modela los límites repetidamente. A menudo los de, eh, lo vemos apartarse para orar, a lo mejor para recargar energías antes de regresar a las multitudes. Él se, él se iba a hablar con su padre para que él para él luego regresara a las multitudes. A través de las escrituras encontramos límites que nos dicen cómo debemos vivir como creyentes. En Colosenses 3 tiene, nos da regla para una vida santa. En Romanos 8 nos dice que vivimos según la naturaleza picomino, picaminosa, sino según el Espíritu. Y si vamos a proverbios, Él ha puesto límites para nuestro beneficio. En Proverbios 13.20 El que con sabios anda, sabios se vuelve. El que con necios se junta saldrá mal parado. Proverbios 11.2 Con el orgullo viene el Oprobia, con la humildad la sabiduría. Dios tiene expectativa de nosotros y nos dice cómo debemos vivir. De la misma manera, los límites pueden ayudarnos a definir nuestras expectativas en relación a otros y a encontrar nuestros caminos en nuestros, en nuestros roles nuevos. Es muy fácil al principio, especialmente para los padrastros o madrastros, ignorar nuestras propias necesidades porque deseamos tanto que nuestras nuevas relaciones se desarrollen. Cuando nosotros tratamos de hacer más de lo que nosotros pode podemos, nos frustramos y ese es un, un tiempo perfecto para poner límites. Así que ese fue el principio número uno y el principi principio número dos, la falta de límites crea desarmonía. Los límites pueden tener implicaciones muy positivas para las relaciones, pero también pueden tener impactos negativos cuando no estamos establecidos y pueden frenar el desarrollo de la relación. No es poco común en familias reconstituidas que el criar sea con un sentido de culpabilidad particularmente en los primeros años. Eh, no podemos ten, por tener límites saludables porque nuestros hijos o hijastros han pasado por un divorcio. Eh, y algunas veces nos sentimos culpables. Prevenimos una crianza buena porque estamos preocupados del dolor que ellos puedan pasar. Y entonces estamos bien. Con mucha delicadeza alrededor y no podemos límites. Supe de una familia, eh, una familia reconstituida que es el jovencito. Eh, él había perdido a su mamá hacía años. El papá se volvió a casar un poquito muy, muy rápido y el muchacho no estaba listo pa, por, para una nueva familia. Y él no podía relacionarse con esa nueva mamá. Él estaba, ella estaba haciendo todo lo posible por ser una mamá, eh, que él hiciera su, sus tareas. Él, era, él estaba irrespetándola y él eh, estrellaba la puerta. Él no reconocía las cosas que ella le pedía que hiciera. Y ella le dijo, ¿sabes qué? Yo, yo no estoy de acuerdo con esto. Tú pudieras, por favor, tratar con esta situación. Pudieras tú tratar con esta situación. Pero él no quería hacerlo. Él pensaba que esto era una situación normal para un joven que estaba pasando por ese dolor. Y si él nunca trata con ese comportamiento. No solamente, él está impidi sí, no solamente impide esto que las relaciones se desarrollen saludablemente en el hogar entre el hijastro y la madrastra, porque nosotros queremos ver los efectos a largo plazo. Estamos criando a jóvenes y queremos que ellos salgan del nido y que funcionen en la sociedad. Ellos necesitan tener respeto a la autoridad. Ese joven no estaba aprendiendo esto. Y tienen que aprender que tienen que, tienen que salir de ser egoístas y poder quitar ese pensamiento de que el mundo está alrededor mío. Así que recuerden, a medida que ustedes estén criando, ustedes quieren salir de ese trabajo. Nosotros, mi esposo y yo ya estamos con el nido vacío y es una buen, un buen tiempo, pero requiere que nosotros trabajemos duro cuando los muchachos todavía estén bajo nuestro techo, para que ustedes puedan ayudarle a crecer, a madurar y que ellos puedan aprender cuáles son los buenos límites que les van a permitir a ellos a entrar al mundo de los adultos y puedan estar preparados para lo que ellos encuentren. Pero los límites no tienen que ver con cosas tan serias. Algunas cosas son bien sencillas. En mi casa, nosotros tuvimos un problema con los zapatos. Estábamos todos en mi casa y los muchachos decidieron que cuando ellos entraran del, del garaje, ellos ponían sus uh, zapatos ahí en, en el piso y ese no era un buen lugar para mí, pero yo necesitaba un poco de orden, especialmente en este lugar, porque este era el lugar donde yo siempre me iba y me sentaba y, escri y escribía, entonces yo necesitaba un lugar ordenado así que yo le dije a mi esposo hey crees que tú pudieras hablar con de esta situación él estaba encantado de poder hacerlo así que hicimos una familia una reunión de familia esto era lo que nosotros hacíamos y él nos dijo hey muchachos queremos hablar acerca de esa montaña de zapatos que se mantiene aquí en este lugar ¿Pudieran por favor poner los zapatos en sus habitaciones? No me importa que lo pongan en, en el closet, pero pónganlo en su habitación. Y si no lo hacen, entonces van a haber consecuencias. Van a ir al ático por un mes. Bueno, ¿saben lo que pasó? Alguien no puso su zapato en la habitación. Y claro, yo fui la mala de la película y entonces cogí el zapato y lo puse en el ático. Y sabe ¿Qué pasó? Los otros se dieron cuenta. Los otros muchachos dijeron, "Ups, mami está seria al respecto." Así que ningún otro zapato tuvo que llegar al ático. Para mí eso fue un límite que me permitió tener un poquito de control, un poquito de orden en mi casa, lo cual es importante para mí. Los sus límites van a ser diferentes de los míos y está bien. Nosotros tenemos que hacer aquello que funcione para nosotros. Y el principio número tres dice, los límites saludables vienen de un corazón lleno de gracia. Queremos considerar si es necesario aplicar gracia, quizás junto a los límites. Esta historia que yo voy a compartir... Compartir es un poco sensitiva, pero tengo permiso de compartirlo. Y tiene que ver con la esposa, de la ex esposa de mi esposo. Nosotros teníamos a los niños por dos semanas y su mamá estaba viviendo eh, bien lejos. Así que ellos lo teníamos por dos semanas. Entonces ellos iban para el fin de semana y luego regresaban por dos semanas. Entonces ese, ese arreglo cambiaba, eh, pero en este fin de semana yo sabía que los muchachos iban a venir el domingo en la tarde, yo no sabía cuándo específicamente, yo estaba cocinando y alguien entró eh, en la, por la puerta de atrás y yo pensaba que eran mis hijas, pero fue mi hijastra y su mamá. Ellas caminaron a través de la cocina y se fueron a la habitación de mi hijastra sin yo saberlo. Y yo lo miré pensando, oh, qué sorpresa. Y mientras más lo pensaba, más enojada me ponía. Pero ¿y está bien esto? Que la ex esposa de mi esposo entre a mi casa y... ¿Tengo yo que aceptar esto como algo normal? Y mientras más lo pensaba, me enojaba más. Y fui a mi habitación y llamé a mi esposo. Y, cuando, y le dije, y cuando él llegó a la casa, yo hablé con él. Eh, yo necesitaba que él controlara, controlara a su ex esposa. Pero mi esposo me permitió que yo le expresara con palabras hasta que finalmente yo respiré y le permití que él hablara. Y él me dijo, Gayla, yo, yo entiendo, reconozco que esta es una situación difícil para ti y tú estás con tantas emociones, pero solamente te quiero decir algo. Yo no pienso que mi... Que mi Hija, hija necesita venir y tocar el timbre y pedir permiso porque esta es su casa. Y yo sé que él está en lo correcto. Nosotros necesitamos tener límites, pero necesitamos límites y no paredes. Fíjense, los límites son flexibles y movibles. Pero las paredes son inmovibles. En ese momento yo no estaba viendo gracia. Dando gracia a mi, a mi hijastra que no iba a ver a su mamá por dos semanas o de la mamá. Yo soy mamá y yo sé no tener la oportunidad de ver a mi hija por dos semanas, pero yo no podía ver a través de los lentes de gracia, pero yo estaba viendo a través de mis lentes egoístas. Así que yo quiero que ustedes puedan ver que el papel de gracia a medida que nosotros ponemos los límites en sus lugares. Hay una diferencia entre paredes y límites. Los límites son flexibles y movibles. Mm. Si yo le hubiera dicho a mi hijastra, tu mamá no está permitida en esta casa. Y la palabra nos dice que tenemos que caminar en comunidad. Y si nosotros ponemos paredes, nosotros no podemos caminar así. Pero los límites lo que hacen es que nos protegen. Las paredes nos aíslan. Así como la foto aquí nos enseña. El, hay como el cerco alrededor de los caballos, los límites mantienen dentro las cosas que son seguras, cosas que lo mantienen seguro y saludable. Así como en mi jastra, los límites serían, bueno, a lo mejor pudieras llamarme o avisarme para, cuando, para saber cuándo ustedes van a estar y así yo puedo salir de la casa, pero no poner una pared que puede separarme de ella. Los límites producen armonía. Cuando, si ustedes saben de música, si ustedes están en diferentes notas, eh, eso va, no va a funcionar. Así que que nuestro esposo no le importa, a mi esposo no le importa que los zapatos estén ahí, pero él me apoyó porque él sabe que son importantes para mí. Así que yo que, así que tenemos que reconocer que tenemos diferentes límites. Y luego este otro papá que vimos que su hijo estaba causando tanto problema en la casa, si hubieran tenido límites, hubiera podido ayudarle a él a lidiar con esa situación. Nosotros no queremos crear divisiones. Los límites comunican amor, las paredes comunican egoísmo. La historia que vimos antes con la madrastra y el horario de la tarde, eh, él le dijo al, al esposo, yo amo a tu hija, pero yo necesito un poco de cambio para que para es, en esta situación. Pero si ella le hubiera dicho, ¿sabes que Yo nunca más quiero recoger a tu hija de la escuela. Eso es una pared. Eso no se mueve. Y, y crea división y comunica egoísmo. Los límites. Los límites construyen puentes. Las paredes construyen barricadas especialmente durante esos ese tiempo de los jóvenes, de la adolescencia, nosotros tenemos que ser flexibles. A lo mejor es el fin de semana donde le pertenece a usted tener a los niños, pero ellos no quieren venir. Esta es la cosa que nosotros nos mantengamos en relación con ellos a medida que ellos van creciendo y para hacer esto en los tiempos de que ellos ya van creciendo, vamos a tener que ser flexibles en el horario de visitación. Porque cuando ellos sean adolescentes, el horario es, va a ser bien eh, diferente. Y entonces no van a querer venir a nuestras casas si no, son flexi no somos flexibles. Durante esos tiempos de que los muchachos van creciendo, es el tiempo en el cual ellos van a ser alejándose de la familia. Y ellos van a aprender a cómo eh, funcionar fuera de la familia. Pero también esos límites pueden... Nosotros tenemos que aprender y pedir sabiduría y discernimiento del Señor. Y Él quiere dárnoslas. Una de las, una de las cosas más maravillosas en la palabra, una de las, de las promesas es la sabiduría. Vemos en Primera de Reyes donde Salomón pide sabiduría y el Señor designó a Salomón como rey sirviendo, siguiendo a su padre David. En el Primera de Reyes 3.7 Salomón dice, ahora Señor mi Dios me has hecho rey en el lugar de mi padre, pero yo soy un muchacho y yo no sé cómo funcionar. Entonces en el próximo versículo dice que el Señor le agradó esto. El Señor quiere que nosotros le busquemos por sabiduría, de cual, de, de otra manera. En Santiago 1:5 dice, si alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, y él le dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Yo pienso acerca de esta promesa. Porque nosotros vamos a necesitar sabiduría en tantas cosas. Este otoño pasado yo tuve un problema de salud que produjo mucha ansiedad y so se apareció de la nada y no sabía qué era mi próximo paso. Fuimos al Señor por sabid para sabiduría y, y Él estaba ahí para darme sabiduría, para darme respuesta. El año, eh, la semana pasada, eh, escuchamos una noticia que va a tener muchas implicaciones en nuestra familia y hemos estado eh, de rodillas pidiéndole a Dios por dirección, por guianza, y sabemos que Él nos la, hará, nos la dará porque Él lo ha hecho tantas veces antes. Así sea en en nuestra familia reconstituida o fuera de nuestra familia. Les animo, vayan al Señor, oren, busquen su sabiduría, porque la realidad es esta. La familia de reconstituidas es complicada. Y si usted ha caminado en este mundo por un tiempo, usted sabe que es cierto, pero los límites... Pueden ayudar porque estos límites ofrecen libertad en las relaciones, en nuestras circunstancias. Los límites crean orden en la desarmonía y los límites fomentan la gracia al construir relaciones. Nosotros servimos a un Dios de límite y gracia y a través de Él, en y a través de su palabra y a través de su santo espíritu encontramos esperanza para la familia reconstituida. Que el Señor les bendiga, amigo. Gaila, muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros nada. y darnos claridad y la libertad de Exactamente. tener límites. Tengo un par de preguntas. Uh, okay. La primera. Es muy directo. Oh, ¿Está lista? Estoy lista. En la historia cuando Randy se fue por unos días y tú dijiste yo puedo hacerlo. ¿Realmente pensaba que lo podía hacer o estabas mintiéndote a ti misma? Uh, bueno, yo me estaba mintiendo yeah, a mí misma. Bien, <laughs> Sospechaba que esta era la verdad, porque yo decía, no, esto, esto no puede hacerse. <laughs> Pero escucha, algunas veces nosotros pensamos. Que, que podemos hacer algo y queremos hacer algo. Y venimos a este lugar que si nosotros pudiéramos pensarlo ah, y escuchar a nuestra conciencia pensáramos que no lo no lo vamos a hacer guiando a decir yo puedo hacerlo yo puedo hacer esto por mí misma por 10 días qué qué detrás de eso bueno algunas cosas no habíamos estado casado por mucho tiempo y queríamos mantener a los niños en un horario que fuera consistente porque hay tantos cambios en esta en familia eh, cambian de escuela se, se mudan, están en otro medio ambiente y como dije con mis hijos, eh, tienen pa padrastros, hermanastros y entonces si piensan es mejor para los niños permanecer en esa rutina y también yo no quería que mi esposo se sintiera mal, yo quería que ellos le... Eh, decirle al Alex, al hey, necesitamos ayuda. Así que decides, vamos a hacerlo, claro. vamos a hacerlo. Y yo pensé que yo lo podía hacer, al, que poquito, sea sí. parte del tiempo. Y claro, entonces, podemos hablar un poquito más de esto en el panel, porque creo que tú las de hacer cosas muy importantes, eh, dándonos cuenta de cosas que nos empujan hacia ello, y hay buenas cosas. Pero el costo, el costo sí. en ello. Pero, pero notaste que está bien si no lo claro, tiene, sí. Si no el estás verdad. correcto la primera vez, puedes decidir hacer otra no, a, otra cosa en la próxima más. vez. A segunda pregunta. Tú hablas acerca de cómo poner límites, la diferencia entre límites y muros. ¿Qué sucede si, si una pared se ha levantado debido a un trauma? Yo no la puse allí, pero porque lo que experimenté, entonces uh -huh. un muro se ha construido. ¿Cómo puedo identificarla? ¿Qué hago con ello? Yo pienso que es estar, eh, estar consciente de ti mismo. Si tú tienes esa necesidad de poner paredes constantemente, entonces eso dice algo de nosotros. Y nosotros necesitamos estar, ir al más profundo y ver ese dolor que necesita ser explorado, ese lugar que necesita ser explorado. Y a lo mejor necesitamos pedir ayuda para ese trauma, porque esto sería un patrón consistente que si esto continúa va a, a disminuir la relación. Así que necesitamos de llegar a la raíz del asunto y lidiar con eso para poder poner límites en vez de poner paredes. Muy bien, muy bien dicho. ¿Has estado, estado tú en consejería, consejería? antes? Oh, yo también sí. he estado en consejería y terapia. Más de una vez. Yo traté de ir casi por un año y medio, seis o siete semanas, y saber para cómo estaba yendo las cosas, pero... Eh, es, es bueno y es saludable. Es muy saludable. Mi esposo y yo vamos a, fuimos a consejería en el primer año de nuestro matrimonio y el consejero dijo, ustedes no debieran de estar viendo a alguien tan temprano en su matrimonio. Queda. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. <laughs> Muchas gracias.